Hola a todo el mundo, espero que estéis bien. Hoy os traigo una granja de aldeanos tremendamente sencilla, tremendamente barata. La estáis viendo de fondo. Está pensada para poder hacerla al empezar una partida. La única cosa costosa que tiene son las zanahorias o las patatas, el cultivo que utilicéis. Por lo demás es todo piedra, madera, un poco de lana por el tema de las camas. Y los aldeanos, que bueno, para hacer una granja de aldeanos se necesitan aldeanos. El funcionamiento es muy sencillo, tenemos el típico huertecito de 4x4, porque aquí abajo hay un agua que lo moja todo. Tenemos dos camas que son para estos dos señores. Estos irán intercambiando comida cuando a este señor le sobre zanahorias en el inventario. Y entonces, pues bueno, harán cosas de adultos, saldrán corazones de adultos. Oh, mira, justo, qué bien. Y ahora saldrá un bebito, vamos a ver. Ya que está pasando, ¿no? Qué coincidencia más maravillosa. Ahora saldrá un bebito y cuando se haga de noche va a pasar lo siguiente. Aquí hay una trampilla, por lo que aquí no caben los adultos. De manera que estos dos no intentan dormir aquí porque básicamente no tienen camino para ir. Estos dos se van a ir a dormir aquí y el bebé se va a ir a dormir aquí, que es la única cama libre que tenemos. Aquí hay un agujero con unas trampillas, las típicas trampillas, para que piensen que está libre el camino y pueden pasar. Y este bicho caerá aquí abajo y ya está. Bueno, pues ahí veis que acaba de salir un bichito. Y aquí tendríamos el que había ya de antes, de cuando he probado la granja. Ahora pasaría el día y cuando salga de noche, pues vais a ver que estos dos grandes se vienen aquí a dormir. Y como la única ruta que hay es la otra cama para este señor, pues ¡pum! Se va para abajo. Ahí lo tenemos. Al estar tan abajo, estos bichos se desvinculan de la cama y ya, pues, esa cama siempre queda libre, ¿vale? Chicos, aconsejo, quizá aquí en el tutorial no lo he hecho, pero os lo digo ahora, hacer esto de 7 bloques de altura, y yo aquí pondría un bloquecito de agua, ¿no? Para que cuando se caigan no se quiten vida. Que en el tutorial no lo he hecho, con la edición arreglaré eso, pero bueno, os lo adelanto ya. Y poco más que decir sobre esta granja. Fácil, barata, la podéis hacer desde el primer momento de la partida. Y mira, ahí de fondo pues tenemos una granja de cerdos, al parecer, que se ha hecho involuntariamente. Antes de entrar en materia, os recuerdo que me podéis seguir en las redes sociales, tenéis los enlaces abajo en la descripción, así como a mi servidor de Discord y mi canal de Twitch, donde hacemos directitos frescos, así que ahí lo dejo. Si queréis, pasaros y me seguís, o os agregáis al servidor, o me followáis en las redes, o ya sabéis cómo va eso. Bueno, pues vamos a ver la lista de ingredientes y construimos esta maravilla para vuestro disfrute. Bueno, pues vamos a hacer este breeder de aldeanos partiendo de una plataforma de césped que yo, como estoy en el aire, la voy a tener que construir. Pero vosotros en principio estaréis en un survival, tendréis una explanada y lo haréis en el mismo suelo, ¿no? Como sabéis, el agua moja, humedece 4 bloques de huerto por cada lado, o sea que tendremos que utilizar una zona de 9x9, o sea, es 8x8 más el centro, 9x9. Y bueno, pues yo ya me he preparado esta plataforma, ¿vale? Que... repito, yo lo estoy haciendo en el aire, vosotros estaríais en vuestro mundo, por lo que no hace falta ni que le hagáis este marquito ni nada. En el centro podemos hacer un agujerito y ahí echaremos el agua. Yo voy a poner una escalera simplemente. En esta escalera echaremos el agua para que se mojen todos nuestros cultivos. Sobre este agua pondremos el compostador para que nuestros aldeanos sepan, o sea, puedan hacer su trabajo de recolección. Y bien, antes de continuar os sugiero que vayáis plantando ya todo el huerto con zanahorias o patatas. Creo que funcionan también con... cualquier otra cosa en realidad, pero bueno, vamos a hacerlo con zanahorias o patatas, que es el que tengo más claro que funciona, básicamente. Y una vez lo tenemos todo arado, pues como veis ya se va mojando, y ahora lo que vamos a hacer es plantar toda la zona con el mismo cultivo, ¿vale? Si decimos zanahoria, lo tenemos que hacer todo con zanahorias. Si quisiéramos hacerlo con patatas, pues bueno, todo con patatas, ¿vale? Y esto lo hacemos básicamente para que nos vaya creciendo ya el cultivo, porque bueno, los aldeanos van a depender de cómo va creciendo esto para ir creando bebitos. Bien, en uno de los lados de esta cama, o cualquiera de los cuatro, vamos a hacer un huequecito así. Oh, Larry, me estás haciendo daño. Vale, el gato me ha abandonado. Esto sería un hueco simplemente en el suelo que estáis haciendo vosotros, ¿vale? Yo lo tengo que reconstruir, repito una vez más, porque estoy en el aire. Ponemos las camas tal que así. Bien, ahora en el otro lado de estas camas, que sería este hueco de aquí, vamos a subir dos bloques para hacer como una puertecita. Bueno, además también podemos aprovechar para poner aquí iluminación. Se supone que crecen más rápido los bichos y también evitaremos, o sea, los bichos, los cultivos. Y supongo que también evitaremos el spawn de monstruos. De hecho, no estaría de más poner aquí una losa, aunque no es necesario con las antorchas. Y bueno, a continuación tendremos que poner un murito que cierre todo esto, ¿vale?
Repito una vez más, yo voy poniéndole bloques porque estoy en el aire. Vosotros esto en principio pues estaréis en una explanada, ¿no? Voy a usar muros de este tipo, ¿por qué no? Y le vamos a dar la vuelta, pero le vamos a dar la vuelta con dos pisos de altura, ¿vale? Así evitaremos que los mobs que puedan salir por fuera nos rompan, o sea, nos ataquen a los aldeanos. Entonces tenemos un piso y ahí tenemos el segundo piso de muro, de manera que, bueno, se quedarán aquí aislados, ¿no? Nuestros monstruos, nuestros aldeanos. Y bueno, ahí tenemos el segundo piso, de modo que ya pues tendremos aislados a nuestros aldeanos cuando nos metamos aquí dentro. Bien, a continuación vamos a poner aquí un techito, más que nada porque tenemos que poner una trampilla, de modo que así los aldeanos no podrán pasar por aquí. Bien, el último paso de esta granja va a ser dejar aquí un hueco de 2 de largo por 1 de ancho, y aquí vamos a hacer una bajada de 4 bloques de altura, ¿vale? 1, 2, 3, 4, y en el quinto ya ponemos el suelo. Lo voy a poner de cristal porque así después veremos cómo se quedan ahí los aldeanitos. Y os recuerdo una vez más que esto yo lo estoy haciendo en el aire y por eso he construido todo esto, pero vosotros en el mundo simplemente tendríais que hacer un agujero y ya está, ¿vale? No necesitaríais nada más. Bueno, a continuación pondremos aquí una trampilla y aquí otra trampilla abiertas. Y aquí por último meteremos una cama, ¿vale? Esto lo que hará es que el aldeano bebé intentará ir a dormir aquí porque los otros dos aldeanos tendrán esas camas y caerán aquí dentro y ya tendremos nuestros aldeanos. Para meter aquí los aldeanos, pues es tan fácil como cerrar estas trampillas. Bueno, quizá antes de poner la cama, ¿verdad? Podemos venir con una barca, las metemos aquí dentro y los dejamos aquí para siempre. Ya teníamos los aldeanos. Los voy a poner, voy a acelerar el tiempo para que empiecen a hacer sus cosas y vamos a ver cómo generan bebitos. Bueno, puesto los aldeanos y una última cosa, no estaría de más que esta cama también la rodeéis para evitar que puedan escapar, que en principio no deberían poder. Pero bueno, o que puedan ser atacados. También pues podéis poner aquí iluminación, aunque no creo que aquí pueda aparecer un bicho. Pero bueno, a ver dónde puedo poner iluminación. Ahí, por ejemplo, puedo poner, aquí también puedo poner. Bien, voy a poner el random tick speed a 3000 para que crezca eso, a lo loco. También voy a poner el game rule do circle do die. Ahí está, en true, porque lo tengo en falso. Y tiene que hacerse de noche y esas vainas. Ahí está, funcionando, maravilloso. Y bueno, pues esta gente tendrá que dormir ahora. Voy a hacer de noche. Venga, iros a dormir, pequeños. Ahí están durmiendo, maravilloso. Se van a esas camas porque a estas no tienen acceso. Bien, ya está, hemos hecho de noche, se han ido a dormir. Han ido a estas camas porque a esta pues no caben, ¿no? No tienen acceso, supongo que ellos son conscientes de que no tienen acceso a esta cama por culpa de esta trampilla. Bien, vamos a hacer de día y estos señores se van a levantar. Pero he olvidado hacer algo. Estos señores tienen que tener inventario a tope para que ellos decidan darse comida entre ellos. Entonces lo que vamos a hacer es darles pues unos estaquillos de zanahorias. Así aceleraremos el proceso. Esta parte no es necesaria en realidad, porque el tipo que lleva la gorra, el granjero, cuando vaya recolectando le irá dando al otro y al final acabarán haciendo pues lo que veis que están haciendo ahora. Están haciendo bebés. Pero para acelerar el proceso es aconsejable llenarles el inventario de lo mismo que hayáis plantado. Entonces, como veis, hay un bebé ahí. Si ahora lo hacemos de noche, otra vez, pues se irán a dormir. Este se va ahí, este se va ahí. Y este de aquí, pues se va a ir aquí. Pobre inocente que se cree que va a llegar y no ha llegado. Estás aquí para siempre, pequeño mío. Pues ya teníamos la granja hecha. Es súper sencilla, la podéis hacer desde un principio porque no requiere ningún material extraño. Lo más costoso serían los cultivos que necesitemos. Pero realmente si dedicamos los primeros días, la primera hora de juego a sacar muchos cultivos, tendremos una granja de aldeanos enseguida, muy fácil de hacer. Bueno, pues esto ha sido todo por mi parte. Cuéntame abajo en los comentarios qué te ha parecido este vídeo. Si te ha gustado, dale al like y suscríbete. Ayúdame a crecer compartiendo este vídeo y te invito a que me sigas en las redes sociales. Tienes los enlaces en la descripción del vídeo, a mi Twitch, a mi Discord. Un saludo y gracias por ver.